Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video de tecnología. Pues nos acaba de llegar otra nueva actualización para nuestros dispositivos de Xiaomi y nuestros dispositivos de Redmi. Pues esta actualización es para el launcher de nuestros dispositivos. Esta actualización es una versión mejorada, la cual pues va a funcionar correctamente en nuestros dispositivos. Así que si estás interesado y quieres probar esta nueva actualización, entonces no te muevas que comenzamos. Como te estaba diciendo, pues tenemos una nueva actualización que nos acaba de llegar para nuestros dispositivos de Xiaomi y nuestros dispositivos de Redmi. Pues esta actualización es para el launcher de nuestros dispositivos, pues es la versión de 4.39.14.8219, la cual pues eso sí es una versión china, pero está funcionando correctamente, pues nos da esa rapidez para nosotros poder ingresar a cualquiera de nuestras aplicaciones y también nos da pues ese difuminado en nuestras supercarpetas. Pues si es que tú eres de aquellas personas que no les gusta instalar versiones chinas, eso sí, no te cambies a esta versión que tenemos pues el día de hoy. Pero si eres de aquellas personas que les gusta probar versiones y ver cuál de ellas pues es una versión mucho mejor pues para que esté funcionando en su dispositivo, entonces pues lo puedes descargar esta actualización. Entonces si es que tú lo quieres descargar, pues no te preocupes, que como siempre el link de descarga te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas ingresar, descargarlo y actualizarlo manualmente. Lo que vas a hacer es vas a presionar en el link, aquí nos va a dirigir a este apartado, vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo, presionamos donde dice descargar de todos modos y aquí como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización. Eso sí, no pesa mucho, tiene un peso de 23.62 MB, la cual sí pues puedes instalarlo ya en tu dispositivo. Mientras descarga, quisiera hacerte recordar que si te gustan estos videos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo, pues me apoyes con un poderoso like, que ese like me ayuda a crecer muchísimo pues en mi canal y así también me permitirás a que yo te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo Xiaomi. Una vez que descargó, vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro administrador de archivos, presionamos donde dice más y presionamos donde dice transferencias y descargas, y aquí como puedes ver ya tenemos la nueva actualización para el launcher de nuestros dispositivos. Bueno, antes de instalar esta actualización, pues tienes que verificar qué versión tienes tú pues instalada de launcher en tu dispositivo Xiaomi. Por ejemplo, yo tengo instalada la versión de 4.39.15.8215 y la que yo estoy actualizando es la versión de 4.39.14.8219. Como puedes ver, esta versión es inferior a la que yo tengo instalada en mi dispositivo. Entonces, si yo lo quiero instalar esta nueva actualización, no me va a permitir porque la versión que tengo instalada es mucho mayor de la que yo voy a instalar. Entonces, para yo poder instalar esta nueva actualización, lo que tengo que hacer es eliminar actualizaciones. Antes de desinstalar actualizaciones, siempre es recomendable pues hacer una copia de seguridad del launcher anterior para que no se pierdan pues ninguna de mis configuraciones que tengo en este momento. Así que voy a presionar en donde dice sobre el teléfono, presiono donde dice hacer copia de seguridad y restaurar, presionamos donde dice dispositivo móvil, quitamos la selección de estas dos opciones, voy a presionar donde dice otros datos de aplicaciones y aquí voy a buscar pues la opción del launcher para yo pues hacer la copia de seguridad. Voy a presionar, presiono donde dice hacer copia de seguridad y aquí voy a esperar a que se haga la copia de seguridad. Como puedes ver, es bastante rápido, no pesa mucho. Una vez terminado, voy a presionar donde dice finalizar y ya está. Ahora sí voy a salir y recién ahora yo voy a ingresar aquí en la información de mi aplicación y voy a desinstalar actualizaciones del launcher que yo tengo instalado en este momento. Voy a presionar donde dice desinstalar, presiono donde dice aceptar. Espero un momentito y como puedes ver ya se desinstaló pues estas actualizaciones del launcher de mi dispositivo. Si ahora yo ingreso, pues como puedes ver ahora tengo pues la actualización o la versión base de mi dispositivo. Ahora sí pues ya voy a ingresar en donde está pues la descarga que yo he hecho recientemente. Y aquí ya voy a presionar pues en esta descarga del launcher. Voy a presionar donde dice instalador de paquetes y aquí dice launcher del sistema. ¿Quieres actualizar esta aplicación? Voy a presionar donde dice actualizar. Aquí va a pasar por el análisis de seguridad de nuestro dispositivo para ver que no tenga ningún virus pues esta nueva actualización que nosotros acabamos de descargar. Como puedes ver, no tiene ningún virus, así que no tengas ningún cuidado que pueda afectar quizás esta actualización a tu dispositivo. Pues una vez hecho esto, voy a presionar donde dice abrir y ya está. Como puedes ver, si ahora yo ingreso aquí en mi pantalla principal, pues veo que se ha desconfigurado todas mis aplicaciones,
porque pues he desinstalado actualizaciones. Pero como te digo, si es que tú has hecho una copia de seguridad, tú vas a poder restaurar a tu configuración anterior. Pues entonces lo que voy a hacer, voy a presionar donde dice ajustes, presiono donde dice sobre el teléfono y aquí presiono donde dice hacer copia de seguridad y restaurar. Presiono donde dice dispositivo móvil y aquí presiono donde dice restaurar. Y aquí, como puedes ver, tenemos una copia de seguridad, la cual se ha hecho recientemente el 28 de junio. Así que voy a ingresar y aquí vamos a ver pues que sea pues la copia de seguridad del launcher de nuestro dispositivo. Una vez ya verificado, presiono donde dice restaurar. Y aquí esperamos un momentito y ya está. Ahora sí, nosotros salimos. Como puedes ver, ya regresó pues nuestra configuración que teníamos anteriormente. Ahora sí, pues ya nosotros vamos a tener esta velocidad que tiene pues de launcher en nuestros dispositivos. Pues esta actualización es bastante mejorada pues para que nosotros podamos ingresar. Como puedes ver, aquí tenemos también pues ese difuminado en nuestra supercarpeta, la cual lo hace ver muy bonito pues a nuestro dispositivo. Y también vas a poder ingresar, como te digo, a cualquiera de tus aplicaciones, porque este launcher es bastante rápido, que te va a gustar bastante. Entonces, si a ti te gusta pues que tu dispositivo esté bastante rápido al ingresar a cualquiera de tus aplicaciones o a cualquiera de tus ajustes, entonces te recomiendo que instales esta nueva versión. Pero si es que eres de las personas que no les gusta instalar pues versiones chinas en su dispositivo, entonces no lo instales. Entonces, si te ha gustado pues este video, pues apóyame con un poderoso like, que a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Comparte este video con cualquiera que lo necesite. Mi nombre es Joel Toledo, un fuerte abrazo y Dios te bendiga.